Bueno, vamos a aprender a hacer esta función de onda en Excel. Acá tenemos dos variables, que sería la variable Y, que es la elongación, y T, que es el tiempo. Entonces, sería la elongación, y aquí sería el tiempo. El tiempo lo vamos a tomar de 0 segundos, 0,5 y así sucesivamente. Entonces, seleccionamos las dos primeras casillas y las vamos a utilizar hasta 6. Ahora, aquí vamos a poner la velocidad angular. Listo. En este caso sería pi, que corresponde a 3,14 dividido 3. Este sería en radianes, porque se lo toma en radianes. Ahora planteamos la ecuación. Esta ecuación la vamos a plantear con el lenguaje de Excel. Entonces sería igual 30, que es la amplitud, por seno. Buscamos seno en fórmulas, cierta función, buscamos en todas y buscamos seno, el seno. Seno, le damos aceptar. Aquí sería el seno de qué, de pi tercios por t. Entonces tenemos el seno de qué, vamos, bueno, t por pi tercios. Lo pi tercio viene a ser esta. Aceptar de esto. Este C3, que es el valor de la velocidad angular, la limitamos para que nos sirva para todos los valores, colocándole el signo pesos. Bien, ahora tomamos los valores y ya procedemos a hacer la gráfica. Seleccionamos el tiempo y la elongación. Vamos a insertar. Dispersión, hagamos la forma de línea. Ya tenemos nuestra gráfica. Ahora le ponemos las variables. Las variables en este caso. Vamos a colocar los rótulos en el eje vertical. El eje vertical sería la elongación. Entonces aquí escribimos elongación, que vendría a ser en metros. Bien. Ahora, en el eje horizontal, sería el tiempo, en caso de esta función, porque la función depende de la elongación y del tiempo. El tiempo, que lo medimos en segundos. Ahí de esta forma nos quedó nuestra gráfica en Excel de nuestra función de onda.